let us go home. Y estamos de regreso, lo va aquí, juego número 3 entre Chosen, Pineda y Frijolito y Mané. Frijol haciendo un gran trabajo sobre Chosen contra ese Bailef. Buen daño, buena presión de parte de Frijol. Uy, Bailef un poquito de team attack sobre Pineda. El nerd de Frijol no va a entrar, pero más daño. Mané buscando esas entradas con Palo, no las va a conseguir todavía. Buscando el downer sobre Cloud, no lo consigue. Y ahora Chosen, buenos nerds, nerd. Va a ser mucho nerd, Chosen el upper, no va a conectar. Y buscando todavía esas entradas, Mane dash attack, Frijol con esos jabs sobre Pineda. Explosive Flame, ahora cambio de enemigo. Un Frijol consiguiendo, tratando de conseguir ese side beat, todos lo esquivan, incluyendo su propio equipo. Pero buen back de parte de Mane sobre Bailef, sobre Chosen. Vámonos, primera stock. Y hay gran side beat de parte de Frijolito, se queda en la plataforma ya. Ambas stocks del equipo azul se han ido. Buena ventaja que está manteniendo ahorita el equipo rojo. Y vamos a ver si el equipo azul será capaz de, bueno, recobrar esta ventaja. Tratar de igualar este juego. Frijol, gran, buen daño. Buscando la granada sobre Chosen hacia Fer. Buen daño ya, 53%. Chosen, un poco de peligro. Es un poco complicado la manera de entrar. Bailef siendo un personaje relativamente lento en esos ataques con bastante startup. Pero Mane, buen trabajo, buen dash attack, agarra la granada, cuidado, bueno, al menos se llevó a Chosen en esa explosión también. Frijol, le queda una sola pluma, un solo side, y vamos a ver si lo va a usar prontamente o se lo va a esperar ese up tilt. Pero Limit Cross Slash sobre Mane, se va a llevar esa primera stock, ese side B de Frijol, lo acabamos de ver, ya no hay plumas, pero side B sí va a regresar. Chosen buscando el edge guard, no lo consigue, esas granadas. Tampoco van, uff, up smash de Mane sobre ambos enemigos. Pineda mantiene el escudo, pero Chosen sí lo atrapa. Uy, ¿por qué apuntas ese forward smash? Chosen hacia arriba, fallaste completamente a Banjo Jabs. Explosive Flame de parte de Mane interrumpiendo a su compañero, pero el upper va a atrapar a Pineda. Otro upper, no, ese mala comunicación de parte del equipo rojo de Frijolitos. Pierde su primera stock apenas. Siguen teniendo una gran ventaja side B de parte de Frijol sobre ambos enemigos. Ninguno se muere, pero ambos fuera del escenario. Ya Pineda logra regresar. Forward smash de Frijol, le pega a Pineda, pero todavía aguantando muy bien esas segundas. Toca ambos jugadores, ya casi 150% los dos. Chosen un poco más de daño. Ya Pineda ya supera el 150%. La granada, lugar extraño para sacar la granada en ese momento, pero Mane con ese dash attack se va a llevar la segunda stock de Chosen. Y ahora ese dash attack sobre Pineda, buen dash attack de parte de Mane en ambas situaciones, sellando esas segundas stocks. Gran ventaja que tienen ahorita Mane y Frijolito. Buen forward tilt backer de parte de Mane, más daño sobre Chosen, acaba de responder, ya tiene 55.5%, chequen si tiene handicap on. Pero todo apunta a que no lo tiene. Claro que no. Frijol va a castigar ese OP de Pineda. No. E incluso su granada le pega. Su propia granada. Mane todavía. Dos stocks. Pineda fallando ese OP smash. No lo consigue. Buscando los OPers tampoco. Pero bueno, OP Auto Shield. Un buen forward smash de parte de Frijol. Un poco más de daño. Pineda. Chosen ya en zona de peligro. 87%. Buen backer sobre Frijolito. Va a hacer el side B para regresar. Ya logra regresar de una manera sana y salva. Después de dos granadas. Un poco más de daño a Chosen. Pero pierde esa stock. Chosen ya zona suma de peligro. Va a ser ese back throw suficiente. No, pero Mane buscando el edge guard. No lo va a conseguir. Chosen al fin de regreso al escenario. Ambos jugadores del equipo azul ya muy, muy rojos, bien cocidos. Este backer va a ser suficiente para llevarse a Pineda. Chosen responde, pero el down throw hacia up air se va a llevar esa stock, última stock de parte de Frijolito. Y gran juego de parte del equipo rojo, 2-1. Directo a juego 4 nos vamos. Thank you.
discutiendo, man. Y digo, Pineda y Chosen todavía. Una discusión de personajes. Va a haber cambio de personaje. No, Byleth se va a quedar. Cloud se va a quedar. Ey, Palo, Tena y Banjo-Kazooie también se van a quedar. 3 contra 2. Nada más es un 2 contra 2. Vamos a Yoshi Story. Triplats. Comienzan los nerd combos de Palutena sobre Chosen, consiguiendo, bueno, no son los nerd combos típicos, pero fue un poco de daño después de varios nerds de parte de Mane. Backer buscando, uy, incluso utilizando a Pineda como ayuda para sus combos. Mane ya 94% sobre Chosen. Frijolito teniendo problemas contra Pineda, al fin logra, pues bueno, zafarse de esas malvadeces que estaba haciendo Pineda. Pero ahí continúa Limit Play. Dim va a esquivarlo, Mane. Todavía Chosen, cuidado, zona de peligro. Te quieren matar buscando el backer, Mane. No lo consigue. Forward smash de Chosen tampoco va a pegar. Bueno, VR o Shield Climb Hazard de parte de Pineda. Y ahora va a ser Close Slash mientras Mane nada más espera a Chosen. Se quiere llevar esas stock. Juego realmente parejo. Back throw de parte de Frijol sobre Chosen. Va a ser suficiente para llevarse esas stock. Y justo regresa Forward Air de parte de Frijol. Le pega a Pineda. Pineda todavía fuera del escenario. Y ese nerd de parte de Frijol parece que puede ser suficiente. Y sí, sí lo es. Pineda pierde esa primera stock también. Y Frijol y Mane, gran ventaja que está consiguiendo en este momento. Logran ya regresar rápidamente de su muerte. Buenos combos que está teniendo Pineda y Chosen con ese cross slash y neutral air de parte de Chosen. Buscando buenos parries, evitando ambos golpes del equipo, pero buen down air también de parte de Chosen, llevándose esa primera stock de Frijolito, quien regresa para conseguir un grab, buscando ese sharking en las plataformas con los uppers. No consigue nada todavía y ahora comienzan los combos de Palutena. No, nada más fue un air hacia Fer, buscando throw de parte de Chosen. No hay team combo. Frijol ahorita va a entrar con esos jabs. No hay castigo de parte de Pineda. Incluso el back air de Frijol va a encontrar la marca de Pineda. Chosen del otro lado peleando contra Mane, buscando el edge guard. No lo consigue. Logran regresar al escenario. Y ahorita manteniendo ese control del escenario bastante bien el equipo azul. Ya Chosen un poquito víctima de un poquito de team attack saliendo del escenario. Pero no hay problema. Back throw de Mane no va a ser suficiente para llevarse a Chosen. Va a regresar con su tether recovery. Y jabs a up smash, gran combo de parte de ese equipo rojo. Se lleva esa segunda stock, pero Pineda regresando con un downer. Se lleva a Mane, pero ahora únicamente la primera stock de Mane. Mane, gran trabajo guardando esas stocks. Todavía ya Chosen en la última. Mane apenas empezando esa segunda. Chosen está en serios problemas porque ahorita va Ner. Lo mando hacia el otro lado. Mane, pero consigue al menos ese dash attack del otro lado. Frijol logra clipear a Pineda con ese último hit del Ner. Lo saca del escenario, pero logra regresar Pineda todavía. Side B de parte de Frijol sacando nuevamente a Pineda el huevito. Sacándolo de ahí, el Ner va a ser suficiente. Yo creo que sí puede ser suficiente. Se suicidó Frijolito. Pero Chosen y Pineda ya muy, muy alto su porcentaje. Pineda todavía tiene una stock más, además de la que tiene ahorita. Pero pues eso puede... Esa se puede terminar muy rápidamente. Chosen no pudo regresar. Extraño porque este T de Recovery regresa muy rápidamente. No hay share stock. Va a ser... Pineda todavía aguantando esas dos stocks, haciendo un poco más de daño, pero el side B de Frijol va a ser suficiente. Pineda, última stock, una stock contra tres stocks, una un poquito más cocida que viene siendo la de Mane, pero Mane lo estamos viendo que se está aguantando, pero va a tener uno, dos, va a haber tres, no, el tercero no entra, no se sale tanto Mane del escenario, pero Pineda up tilt, un poco más de daño, side B de parte de Frijolito, vemos que los avienta a diestra y siniestra siempre que puede, dash attack, Frijol con el Ner, busca el side B, no lo consigue, fue mal. Mala decisión de parte de Frijol, pero ese up air de Mane va a llevarse a Pineda 3 a 1. Ganando.